Hoy vamos a enfrentar a dos depredadores, de hecho, uno es el némesis del otro. Por un lado, tenemos a el águila culebrera y enfrentándola la serpiente de cascabel. Esto es un enfrentamiento normal en la naturaleza, pero aún así vamos a ver las características de cada uno. Empezamos por el águila culebrera. Es un animal originario de Europa y es por esto que se las conoce como culebreras europeas. Su nombre científico es Circaetus gallicus y es un animal que tiene su nombre por su forma de alimentarse. Resulta espectacular ver la habilidad que tiene para cazar cualquier tipo de serpiente, de tamaños completamente variados e incluso cualquier tipo de reptil. Se trata de un rapaz grande, de entre 62 y 70 centímetros de longitud y de 166 a 188 centímetros de envergadura, siendo los machos de esta especie más pequeños que las hembras. Son animales especialmente evolucionados para planear muy bien y por ello son muy ligeros, mucho más que las garzas, por ejemplo. Hablando del vuelo, es realmente espectacular de ver. Destacamos que por la zona inferior son de color blanco, mientras que en las puntas de sus alas resultan muy llamativas, debido a su color considerablemente más oscuro. Si llegamos a acercarnos a uno de estos animales, apreciamos que el color de su pico y patas es de un azul pizarra. A mucha gente les resultan similares a las lechuzas por la forma de su cabeza y por sus ojos amarillos. Este águila se distribuye desde Europa hasta el norte de África, pero también van hacia el este, donde ocupan grandes terrenos, incluso estepas de zonas de Asia y más lejos de la India. Es un animal con unas costumbres migratorias muy marcadas. En septiembre se marchan de estos territorios para regresar en los meses de cría, que se dan entre marzo y abril. Durante los meses más fríos del año buscan el calor en el norte de África. Encontramos este animal a lo largo y ancho de toda la península ibérica, aunque hay muchísimos menos ejemplares en las zonas cantábricas y las zonas que se encuentran cultivadas en las mesetas. Como su propio nombre indica, el alimento principal de estas aves son las serpientes. Suelen comer ejemplares de todo tipo y tamaño, ya que son expertas en su caza. Aunque también se alimentan de otros animales como ranas, lagartos, algunos insectos e incluso de algunas aves que viven en el suelo. Si tienen mucha hambre y no encuentran alimento, pueden llegar a consumir todo tipo de insectos e incluso caracoles. Las águilas necesitan contar con amplios territorios para poder cazar y para hacerlo planean muy muy alto, buscando sus nuevos alimentos o víctimas, como queráis llamarlo. Cuando los encuentran, se quedan quietas en el mismo lugar, moviendo sus alas hasta que llega el momento perfecto para atacar. Estas rapaces son capaces de atacar a serpientes e incluso 2 metros de largo. Para cogerlas, se mueven alrededor batiendo sus alas, para que las serpientes no puedan huir mientras las cosen a picotazos. Cuando ya están heridas, las cogen con sus patas por la nuca y se las llevan al aire, para alejarse a un lugar mucho más seguro, como por ejemplo las copas de los árboles. En el caso de que tengan mucha hambre y la serpiente sea muy pequeña, se las comen mientras vuelan. En muchas ocasiones, las águilas macho cazan serpientes y las mantienen en el buche para luego alimentar a sus crías. Vamos ahora con su oponente para la ocasión, la serpiente de cascabel. Se trata de una serpiente venenosa americana, que pertenece a la subfamilia de las víboras foseta. La principal característica que las diferencia es el cascabel que posee en la punta de la cola. Todas las especies la poseen con excepción de la serpiente de cascabel de Santa Catalina. Hay hasta la fecha de 33 a 36 especies reconocidas, desde el sur de Canadá hasta el norte de Argentina, siendo Texas y Arizona los estados con mayor diversidad de serpientes cascabel. Esta especie ha sido identificada como la más larga y venenosa de la región norteamericana, ya que su medida oscila entre los 50 y los 60 centímetros hasta más de 2 metros dependiendo de la especie. Los machos son más largos que las hembras y se han dado algunos casos donde miden hasta 2 metros y medio. La especie más larga es la cascabel diamantino, Crotalus adamanteus.
Su cuerpo está cubierto por pequeñas y múltiples escamas de colores variados, como el beige, marrón, café rojizo y negro. La cabeza es plana y se distingue del resto del cuerpo por una reducción de grosor entre ambas secciones. Los colmillos, por su parte, tienen la posibilidad de recogerse hacia atrás, colmillos hipodérmicos. Es una característica que comparten con otras especies como víboras y cantiles. Si no tuvieran esa capacidad, por el tamaño de sus dientes, se atravesarían la mandíbula inferior al cerrarse. La peculiaridad más destacable es evidentemente el cascabel. Gracias a esa parte, los humanos e incluso otros animales tienen precaución por donde van. Escuchar un cascabel es una señal de alerta. Está formado por un conjunto de anillos huecos, hechos a base de queratina que chocan entre sí con el movimiento, generando así el sonido característico. A medida que pasa el tiempo y con cada muda de piel, se añade un segmento más de cola, que es el sistema que nos permite calcular su edad. Como curiosidad, es capaz de agitar su cola hasta 50 veces por segundo. En cuanto a su hábitat, lo más común es encontrarla en desiertos o zonas áridas de elevadas temperaturas. Pero también sobreviven en bosques, praderas, pantanos y colinas rocosas. Su rango de temperatura oscila entre los 26 y los 32 grados centígrados. Pero se han llegado a ver algunas que viven sin problema a 2 grados centígrados. El comportamiento de esta especie es muy volátil. Puede estar tan tranquila e indiferente y de repente agredirte en cuestión de segundos. Aunque son peligrosas, solo atacan cuando se sienten amenazadas. De hecho, su posición de ataque consiste en enroscarse mientras hacen sonar su cascabel, colocando el cuello en forma de S. Esto hace que les resulte más fácil lanzarse con rapidez si resultara necesario. Vamos ahora con su alimentación. Se basa principalmente en animales vertebrados, aunque también se incluyen varios invertebrados en su dieta. Las más pequeñas se alimentan generalmente de lagartos e insectos, mientras que las más grandes comen mamíferos de mayor tamaño, como conejos, perros de la pradera y ardillas. Como curiosidad, esta clase de serpiente controla la cantidad de veneno que va a suministrar en función del tamaño del animal. Los depredadores naturales de esta especie son las serpientes reales, Lampropeltis, que son inmunes a su veneno. Águilas, lechuzas, cuervos, coyotes, zorros y linces. Y ahora diréis, ¿qué enfrentamiento más absurdo si el águila es uno de sus depredadores naturales? Pues no, porque hay aves que han intentado cazar a estas serpientes y han terminado muriendo a causa del veneno. Hablando del veneno, es algo a tener en cuenta. Contiene unas hemotoxinas que destruyen los tejidos causando necrosis, o pueden provocar una parálisis severa. Tened en cuenta que estas serpientes usan el veneno para alimentarse, por lo que esta sustancia está hecha para inmovilizar a la presa y destruir sus tejidos, con el objetivo de facilitar su ingesta. Vamos ahora con el resultado del enfrentamiento. El ganador de este versus es... el águila culebrera, obviamente. Aunque el veneno de la serpiente de cascabel sea muy potente, esta especie de rapaz es especialista en cazar serpientes. El método de caza del águila, agarrando a la serpiente por la nuca, neutralizaría la amenaza del veneno. Sin embargo, en el supuesto caso de que el águila recibiera un mordisco durante el enfrentamiento, contemplaríamos la posibilidad de que la serpiente ganara o de que quedaran en tablas al morir los dos. Siempre, los enfrentamientos entre animales son completamente variables. Podría pasar cualquier cosa, pero por probabilidad y hábitos alimenticios en la gran mayoría de los casos, la victoria sería para el águila.